A finales del décimo lustro del año 1600, la plaga había conocido su máximo apogeo. Los demonios de la peste bailaban con vigor renovado sobre los cuerpos de nuestros muertos, los cuales miserablemente ardían para ser purificados. La gran calamidad ya se había llevado a más de la mitad de la población del imperio. Había arruinado a los gobiernos y a ciudades enteras. La fraternal masacre en la que nos veíamos envueltos consumía cualquier atisbo de razón y bondad. Y los arruinados poderes del antiguo imperio de Iberia se peleaban como sádicos por los redaños de una bestia putrefacta. No hay versos que puedan narrar con veracidad lo que aquí ocurre, mientras todo se va al carajo. A las almas del purgatorio se nos ha prohibido la entrada a los infiernos. En este caos, mientras los galos estrechan el cerco y nuestras agonizantes milicias se encargan de retrasar nuestro final, las órdenes eclesiásticas hacen lo propio por obtener el divino perdón. En agosto, el Quinto Destino organiza su primer Special Man sobre 1650 a capa y espada y su Indiegogo Dies Irae. Para más información, www.terciocreativo.com.